muchas maneras emociona su existencia y precisamente más en estas fechas. Muchas gracias a quienes, entre los autores del libro, nos acompañan en la mesa en esta tarde. Antes que nadie, la dama aquí presente, María Elena Luna Parra, nos acompaña también Luis Donaldo Colosio Riojas, me dice que no va a hablar, pero queremos que... Dice que no quiere hablar, pero espero que con estos aplausos se sienta obligado por lo menos a decir buenas noches. Y muchas gracias, por supuesto. Alfonso Durazo, quien fue el... la cabeza y el motor de este proyecto de libro que hoy nos reúne. Agustín Basabe. En su momento, a Julio Hernández, a quien recibieron ustedes casi como rockstar. Por supuesto, Héctor Aguilar. Más o menos por este, en este día, hace 20 años. Quizás no es exacto el día, pero era un miércoles, cuando en proceso recibimos más o menos a esta hora del día, hora de la Ciudad de México, la noticia que de una manera o de otra todos los aquí presentes y particularmente los autores de este libro recibieron de distintas maneras. En una experiencia que cada quien cuenta a su manera en este libro y es una parte de su atractivo. Estremecedora, un país que vivía un año estremecedor a partir de lo que ocurrió el 1 de enero con el estallido del levantamiento en Chiapas y por las vicisitudes de la campaña de Luis Donaldo Colosio. Yo recuerdo aquella fecha de manera singular. Nos habló el corresponsal, el enviado especial, perdón, de proceso en la gira de Luis Donaldo Colosio, Elías Chávez, nos habló, repito, más o menos a esta hora, para darnos la noticia incipiente de que habían balaceado al candidato. Todos sabemos, y no es mi caso, porque no vienen ustedes a escucharme a mí, sino a escucharlos a ellos, cómo modificó eso las circunstancias en aquel momento de la revista Proceso, que hoy, 20 años después, me honro en encabezar como director, y cómo cambió la circunstancia nacional en muchos sentidos. A la luz de reflexiones parecidas a esta, hace unos meses, Alfonso Durazo me dio a conocer el proyecto que ya se gestaba, ya tenía gestación, de hacer un libro con las experiencias, las reflexiones, los análisis de una serie de personas cercanas a Luis Donaldo, amigos, colaboradores o simplemente observadores de su vida pública, y conformar con todos ellos, con todos sus testimonios, un volumen que coincidiera en su salida precisamente con la fecha que estamos a punto de recordar dentro de unos días. Así nació la idea de este libro, que coincidió con la génesis de una idea de la revista Proceso, que era crear su propio editorial de libros. Coincidieron ambas ideas y a mí me da mucho orgullo expresar que el primer título de la editorial tendrá o que tiene como nombre Ediciones Proceso sea precisamente este, el de Colosio, el futuro que no fue. Yo espero
que ustedes, los que dan sentido a los libros que produzca cualquier editorial, que son sus lectores, le den una buena recepción. El libro tiene una enorme calidad, creo, es absolutamente diverso y podemos decir que inclusive hasta disperso en la manera de enfocar el fenómeno Colosio 20 años después, por aquellos que vivieron cerca, que estuvieron cerca de Luis Donaldo Colosio. Repito, no soy yo quien va a ser escuchado por ustedes, sino mis compañeros de mesa. Yo quisiera que, a pesar de su reticencia, Luis Donaldo Colosio Riojas nos hiciera una breve apunte, una breve reflexión, aunque de hecho él escribe el preámbulo del libro, la presentación del libro. Me gustaría, Luis Donaldo, que compartieras un par de ideas con nosotros. Espero que no les moleste que sea 100% improvisado. Pero a lo mejor por eso va a ser un poquito más sincero de lo que normalmente hubiese sido. Antes que nada, quiero agradecer que todos y cada uno de los presentes estén aquí el día de hoy, porque eso quiere decir que están aquí por el deseo de juntos poder recordar a una persona que a todos de alguna manera u otra nos tocó la vida, quizás para siempre. Este libro es un esfuerzo colectivo de gente que estuvimos cerca de Luis Donaldo Colosio y que pudimos ver una faceta aunque sea, de su compleja y multifacética personalidad. Precisamente ese fue el motivo, o la motivación más bien, detrás de la intención de hacer este libro, de presentar a un Colosio desde una perspectiva integral, a un Colosio desde una óptica de 360 grados, presentarlo a través del testimonio de gente que convivió y caminó al lado de él desde un punto de vista histórico para cada quien distinto. No hay dos testimonios iguales en este libro. Existen muchas muestras de cariño, pero yo creo que no existe mejor muestra de cariño que una remembranza como la de este tipo que los autores en sus piezas aportaron a esta obra, a la cual yo les estoy eternamente agradecido. Yo les pido a todos un gran aplauso para todos y cada uno de sus autores. ¿Qué significa hacer un homenaje? ¿Qué significa homenajear a una persona? ¿Qué significa rendirle tributo? Va mucho más allá de simplemente corear su nombre y pegar su fotografía. Yo creo que, y lo pongo en mi breve participación en el texto, que el mejor homenaje que se le puede hacer a un buen hombre es la práctica ejemplar de sus principios. De nada nos sirve recitar al unísono una y otra vez las buenas costumbres y las buenas ideas de otras personas si nosotros no las aplicamos en nuestro actuar diario. Creo que es muy importante que el mejor, darnos cuenta que el mejor homenaje que le podemos hacer a una persona como Luis Donaldo Colosio es generando un poquito más de participación de la manera que a él hubiera gustado, empezando por nosotros mismos. No se necesita hacer milagros para hacer cambios y resultados extraordinarios, simplemente se necesita hacer presencia. Y en la medida en que todos podamos dejar a un lado la presencia unitaria que singularmente a nosotros nos da una identidad, pero que socialmente nos da un fraccionamiento definitivo, creo que es necesario la unidad entre todos nosotros, ver más allá de nuestras diferencias y, al contrario, celebrar esas diferencias, porque es lo que mejor podemos aportar a una cultura tan rica como es la mexicana.
tan distinta como son nuestras propias regiones dentro de nuestro propio país. Creo que es algo necesario poder reconocer que no somos iguales y que por lo mismo somos tanto así más fuertes. Pero todo estriba en el respeto, en la tolerancia y en la inclusión de las ideas ajenas a las propias. Nadie tenemos la verdad absoluta. Mi padre sabía eso y por eso siempre luchó por tener una política responsable, escuchando siempre todas las versiones posibles y tendiendo y construyendo puentes en lugar de quemarlos, que es importante, especialmente el día de hoy, el día de hoy que estamos atravesando por tiempos difíciles, que ahora, al final del día, los tiempos siempre van a ser difíciles. La diferencia va a ser de qué manera los manejamos y cómo nosotros hacemos frente a la responsabilidad que tenemos ante nuestros hijos de responder qué hicimos nosotros para administrar de mejor manera los problemas que el día de mañana les vamos a dejar a ellos. ¿Con qué cara vamos nosotros a ver a los ojos de nuestros hijos y les vamos a decir que no solamente no contribuimos a mejorar su mundo, sino que por no ponernos de acuerdo, pues a lo mejor lo deshicimos un poquito más? Eso es inaceptable. Yo creo que nosotros, como mexicanos, tenemos todos como pueblo un buen corazón. Tenemos buenos principios. Tenemos sentido de responsabilidad y de trabajo. Lo único que necesitamos hacer es ponerlo en práctica. Y eso, señoras y señores, no es nada difícil. Porque si prescindiéramos de lo primero, no se podría dar lo segundo. La fibra moral de este país depende 100% de sus ciudadanos, de su gente. Y en la medida en que nosotros digamos un ejemplo, como Luis Donaldo Colosio, como tantos ejemplos grandes de mexicanos y mexicanas, y de gente en general en todo el mundo, ejemplos de bonomía, ejemplos de misericordia, ejemplos de compasión, ejemplos de virtudes que sabemos nosotros que imitándolas, las cosas serán más fáciles. La convivencia humana no se requiere, vaya, para la sana convivencia humana no se requiere ser físico nuclear. Simplemente se requiere un poco de corazón, un poco de paciencia y sobre todo saber escuchar. Dejar a un lado esa arrogancia que tiene el ser humano de sentirse siempre el erudito en todas las materias. Reconocer que somos los primeros, que no sabemos ni la primera parte de cómo se hace nada. Y con eso, basándonos en esa humildad, ir trabajando poco a poco, tendiendo la mano a todas las facciones que tienen algo que ofrecer de una manera respetuosa. Entonces, por eso, yo quiero aprovechar más que nada, no solamente para recordar este 20 aniversario, sino quiero aprovechar para, de parte de todos y para todos, hacer un llamado fuerte a la unidad, hacer un llamado fuerte a la hermandad, dejar a un lado las diferencias ideológicas para tender puentes y construir un futuro que valga la pena poder decir y charolear y alzarse el cuello y decir: eso se logró gracias a que yo aporté mi gran madre. Gracias. Gracias, Luis Donaldo, por haber sido improvisado, lo tenía muy bien estructurado, pero como buen catedrático que eres, lo memorizaste.